Canal TVX, una televisión diferente. Poder Informativo, justo en el momento de la noticia. Avanzamos con más en Poder Informativo, primera edición, y mucha información que compartir con todos ustedes. Y yo quiero saludar, antes de continuar con las noticias, con la información que tenemos preparada, al senador por Tabasco, Ovidio Salvador Peralta Suárez, está por la vía telefónica. Senador, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Ángel? Un gusto saludarte y a todo el auditorio de Poder Informativo. La verdad que un placer estar aquí vía telefónica conectado con ustedes. Bueno, hace un momento, un par de minutos, presentábamos la información del paso del tren. Usted también pude observar que compartió parte de la emoción, ¿no? Porque así es, fue un ambiente festivo el paso de este primer convoy que va rumbo a Cancún del Tren Maya. Así es, la verdad que muy emocionante ver ya que es un proyecto que es tangible, que aunque venía forrado por todo el emplayado que viene protegido el tren, pero pues ya se siente este gran proyecto que es una realidad y que va a beneficiar a miles de familias en todo el sureste de México, que nos va a permitir pues tener mejores movilidad en el sureste de México y también una oportunidad para poder tener el aumento del turismo en nuestra región. Eso yo creo que es lo más importante y lo que debemos de estar celebrando, porque con la cuarta transformación pues son realidades que estamos cambiando en los diferentes estados del sureste y de México. Sí, y sobre todo también no dejar de lado algo muy importante, que este proyecto pues de los más importantes que se están desarrollando en el país y en el mundo es encabezado por un comalcalquense. Así es, también eso yo creo que nos llena de mucha emoción saber que gracias al trabajo diario que hace el compañero Javier May Rodríguez, pues es que este tren está avanzando y que se va a poder lograr en tiempo y forma para inaugurarlo en el mes de diciembre. Se han ido cumpliendo los plazos tal como están estipulados, no ha tenido que haber ajustes en la agenda como antes se veía, sino al contrario, va fuerte y va bien la construcción del Tren Maya, avanzando en todos sus frentes. Y pues bueno, ya ver que está llegando, que hoy va a llegar a Cancún ese primer tren y los demás vagones, pues va a ser todavía mucho más emocionante, porque vamos a ver ya en los próximos días, semanas, que el tren va a estar realizando sus pruebas dinámicas ya de velocidad y de cómo va a funcionar. Y lo vamos a ver circulando ese jaguar que va a recorrer todos los estados del sureste de Tabasco. Sí, se ha logrado poner al día este proyecto después de algunos retrasos, que por eso justamente el presidente echó mano del personal con capacidad, como es en este caso Javier May, para poder lograr poner al día este proyecto tan emblemático que ya se está convirtiendo en realidad, el denominado Tren Maya. Tomando la llamada, agradecer que lo haga, senador, porque entiendo que también tiene muchas cosas que atender dentro de su agenda diaria. Pues ya ha trascendido, lo han informado también, el próximo miércoles estará en tierras tabasqueñas la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estará por Tabasco. Así es, la compañera Claudia Sheinbaum, quien será nuestra próxima coordinadora de los comités de defensa de la transformación de nuestro partido Morena, viene como parte de su gira que está realizando en los 32 estados de la República para dar a conocer este proyecto y difundir todos los logros que se han realizado en nuestro país en estos casi 5 años de la cuarta transformación. Y sobre todo comunicar la importancia de que tenemos que seguir apuntalando la transformación para que este país siga avanzando y se sigan resolviendo todos esos temas que durante muchos años los tenían debajo de la alfombra y que no los querían atender. Y con la cuarta transformación, con el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se han podido ir atendiendo y resolviendo. Y que vamos a continuar en ese sentido, y la importancia de que todos participemos en este proceso tan importante, donde pues simplemente nos están dejando al pueblo que tomemos la decisión, que entre nosotros seamos los que avancemos en esta transformación hacia dónde queremos que nuestro país vaya. Y sin lugar a dudas, pues la doctora Claudia Sheinbaum cuenta con la preferencia de la mayoría de las y los tabasqueños, pero también de las y los mexicanos. Estará un solo día y no sé si ya quedó finalmente definida la agenda a desahogar el próximo miércoles, senador. Mira, estamos todavía terminando de definir los detalles.
va a estar en una reunión por la mañana con los pueblos originarios y luego al mediodía en una reunión, en un encuentro con el pueblo de Tabasco. Estamos todavía definiendo los lugares porque las propuestas que habíamos dado pues están saturándose por la cantidad de personas que quieren asistir a estos eventos. Entonces tenemos que revisar el tema de logística y pues de protección también de todos los asistentes. Pero ya está definido que serán dos eventos en dos lugares de Tabasco emblemáticos, en donde pues vamos a seguir avanzando en este recorrido y donde van a tener los tabasqueños la oportunidad pues de saludar y de conocer y escuchar el mensaje que la doctora Claudia Sheinbaum está recorriendo el país y la visión que ella tiene de esta cuarta transformación. Sí, en esta segunda visita en este mismo año, recordar que pues ya estuvo en el municipio de Centro, también en la Perla de la Chontalpa. Entiendo que nada más va a ser un solo día, ¿verdad? Sí, así es. En esta ocasión solamente viene el día miércoles 12 y con el compromiso de regresar en los próximos días en una segunda vuelta. Ah, ok, eso es interesante. No será la única vez dentro de este recorrido que está haciendo por las 32 entidades del país. Preguntarle, ¿será un termómetro para medir fuerzas en comparación con otros aspirantes a coordinar estos comités que estarán, y ya han estado algunos, y que van a estar en los próximos días? Mira, yo creo que más allá de ser un termómetro, es la oportunidad de que los ciudadanos podamos escuchar las propuestas y podamos tomar la decisión de a qué corcholata queremos apoyar, ¿no? Si todavía no nos hemos decidido, y pues también si ya estamos decididos, reafirmar el por qué estamos apoyando a cada una de las corcholatas. No buscan medir fuerzas, unidad, ¿verdad? ¿Mande? No buscan medir fuerzas. No, claro que no. Lo que buscamos es que los ciudadanos puedan conocer y tener a la mano la imagen, la fortaleza, el conocimiento y el por qué la doctora Claudia Sheinbaum es quien garantiza que la transformación pues dé un paso más adelante hacia la izquierda y hacia la resolución de toda la problemática que durante más de 40 años estuvieron abandonadas. Y sobre todo que necesitamos privilegiar la unidad, que al final todos somos de un mismo equipo. Nuestro equipo es la transformación, el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que lo que queremos es que continúe la transformación. Eso no tiene que quedar dudas. No sé si tienen confirmado la asistencia de los dirigentes estatales de su partido Morena o qué esperarían de parte de ellos. Los dirigentes están limitados de asistir. Acuérdate que se firmó un acuerdo donde ellos no pueden participar en estos recorridos porque pues no pueden ser juez y parte. Entonces no deberían estar acompañando a ninguna corcholata, aunque pues ellos tengan sus preferencias. Esas son las reglas del partido. Ah, muy bien, eso es interesante también de que lo pueda precisar. Tampoco se prevé que pudieran tener un encuentro la propia aspirante de manera privada. No está considerado en la agenda. De hecho, no pueden reunirse ni con los dirigentes ni con los que forman parte de la Comisión Nacional de Encuestas, porque precisamente pues es para evitar el que se elimine el piso parejo que se ha manejado, ¿no? Muy bien, senador. No sé si usted desea agregar algo más en esta plática. Pues que no perdamos de vista que la lucha es contra la oposición, contra aquellos que estuvieron pues haciendo pedazos de este país, repartiéndose con privilegios a solamente algunas personas y sobre todo con mucha corrupción, y que lo que queremos es desterrar esa corrupción para que podamos dar paso a este humanismo mexicano y a este país en donde entre todos vamos a construir un mejor futuro para las próximas generaciones. Agradecido el que nos tome la llamada, senador, y por supuesto pendientes todavía de lo que se vaya desarrollando. Ojalá próximamente podamos platicar aquí en el estudio. Sí, con mucho gusto, Ángel. Le envío un fuerte abrazo, senador. Hasta luego. Es el senador de la República, Ovidio Salvador Peralta. Con estos temas, ya escuchó usted, interesante, viene Claudia Sheinbaum el próximo miércoles 12 de julio. Y bueno, no está definida la agenda, pero sí es importante que han dado a conocer un encuentro en la zona Chontalta, Multe de las Sabanas y la tierra del presidente. Villa Tepetitán. Allá van a ir a la Villa Tepetitán. En el Parque Central, Y bueno.